cabeza, no dicta cabeza. Señora, saca la espalda. Señora, saca la espalda. Señora, muévase. Señora, muévase. Señora, de la Lourdes. Señora, estamos aquí en defensa de nuestras semillas andinas, en defensa de nuestra soberanía alimentaria. Estamos aquí por un trabajo digno sin explotación para las mujeres, para las mujeres rurales, campesinas. Compañeras, están aquí el sur, el norte, el centro, la selva. Está Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Arequipa, Inca. Le damos con los fuertes aplausos a la primera dama aquí para que dé su expresión. Gracias. Bueno, queridas compatriotas, yo quería venir a saludarlas personalmente por este Día Internacional de la Mujer Rural y participar con ustedes de esta siembra simbólica que representa no solamente la reivindicación del trabajo de la mujer en el campo, sino también el compromiso nuestro de trabajar con ustedes, de respetar sus costumbres, de respetar que somos un país que tiene semillas que pueden nutrir a nuestro pueblo y que no necesitamos productos transgénicos. Por eso, sé que ustedes también están en esa perspectiva, en esa lucha, pero como organización también tienen otros problemas que he venido escuchando a lo largo de este tiempo que estamos reconociendo en ustedes, no solo el valor de como mujeres y como madres de familia el trabajo en el campo, sino la lucha por la no discriminación, la lucha por preservar los derechos de la mujer para que vivan dignamente. Esa es la apuesta de ustedes y es la apuesta también de nosotros. Un fuerte abrazo de parte del presidente Ollantumala, un beso fuerte a cada uno de sus niños que nos acompañan y de los esposos que han venido también a apoyar esta concurrida manifestación en pro de vida, en pro de la vida, en pro del agro, en pro de la mujer. Muchísimas gracias, buenas noches, un beso grande.